Tiempo. Buenas. ¿Qué tal, Ragnar? Que te lo digo así en palabras. Bueno, antes de empezar quiero... como estoy empezando a hacer los últimos directos que hice, o los últimos directos, no sé, las notificaciones que salieron cuando yo no estaba en directo, que seguramente las personas no estarán, pero quizás en algún momento lo vean y yo, bueno, al menos les agradezco. Así que empecemos. Lima Place, gracias por el follow que me diste hace 13 días y... Debería estar por salir, ahí está. Marcianito Cumbiero, gracias por el follow que me diste hace 4 días. Hola, guapetón. Hola, right now. Y bueno, ya ni me acuerdo ni por dónde estamos en la serie. A ver, ya el cronómetro lo puedo cerrar, total ya no lo necesito. Y estoy pensando si tengo que hacer algo más. Ah, avisar, como así como avisos, por si alguien llega a ver esto, ya sea en YouTube o después en Twitch. He vuelto a mi canal de YouTube, no principal. ¡Oh! Magia. Así que, si alguno le interesa ver el video. Ahí está, fue mi gran regreso por Halloween. Y no sé, me gustó cómo me quedó el video, pero bueno. Ahí que yo hago mi propio spam. Y bueno, como aparece a la derecha, abajo a la derecha. Igual no creo que nadie se ponga a copiar eso, iría a mi canal directamente, pero bueno. En fin, no importa. Vamos a lo que nos concierne, que es evitar morir en Superlock. Y si por algún motivo ya me terminó, no me canso de Pokémon, voy a intentar si puedo jugar Dead by Daylight. Y si no puedo, me voy a jugar, no sé, o avancé en mi mundo de supervivencia de Minecraft o minijuegos, yo qué sé. Pero bueno, en principio vamos con esto. En teoría esto debería ir bien. A ver, esto por qué no me lo está detectando, my friend. Ahí está. A ver, esto así, así y así. Y debería ir todo perfecto. Bueno, y esto ahí. Ahí estamos. Y esto ahí. Se debería ver genial ahora. En Ciudad Celeste, gracias a Magikarp, ganó curiosamente al Squirtle de Azul. Tras pensarlo bien, sacó a Caterpie. Ta, 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 ta. Y vinimos acá. ¿Qué pasó? Pam, parabam, pam, parabarabam. ¿Tenemos la medalla o no tenemos la medalla? No. ¿No le había ganado a Misty yo? ¿O cerré sin guardar? What the fuck? What? What the fuck? What? A ver, que actualicé el Visual Boy Advance al pedo, pero lo quise actualizar y ahora pasan estas cosas, pero bueno, lo arreglo después. Porque quise actualizarlo, no lo sé, pero lo actualicé. ¿Fue mala idea? Ups. Yo creo que sí, porque ya no hago intercambios. Así que vamos a volver toda la normalidad. Quizás por eso no me lo detectaba el... Porque yo lo abrí, idiota. Ahora sí, ¿pasó algo? Esperemos que no. Esto ya lo detectó. Ahí estamos. No pasó nada acá. Claro que no. Para la música ya está, porque está la música del juego. Ahora sí, deberíamos estar en la partida real. Ahí están mis dos medallas. Me sonaba que había vencido a Misty. Por eso me sonaba rarísimo.
Te conseguimos la bici, juegas Diglett, bla 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 bla. Bien. Ah, no sé si te comenté. Ya me acordé de varias cosas. Vos eras Ragna, un Magikarp que lamentablemente murió a nivel 18, pero capturé otro y lo volví a llamar Ragna, como si nada hubiera pasado. Después Ryan pasó lo mismo, era un Yuttle y se murió. Y después los dos Mari. ¿Y esta serpiente cómo lo llamé? Ah, acá está Emcry. O Emcry, o como quieran llamarlo. Y después acá tenemos a vos, Ryan, yo, el bot, Mari 2 y Pidgeotto. Y yo no me acuerdo dónde pesqué. ¿Este lo conseguí en Ciudad de Carmín? Sí. Acá lo conseguí. ¿Y qué tengo que hacer? Le vería al 21, calculo. Está el 15 Ragna, no, así que vamos a farmear con Magikarp, ¿no? Tengo que ordenar los ataques de Ryan. Le voy a ir a Magikarp, no es la mejor idea del mundo. A ver, manito, mejor que Brunido. Para mí es 40, es 30. Pero más está a favor si era 45, así que sería mejor que esto, así que... Pero yo calculo que magnitud es mejor, pero no... Ahí está. Vamos a levelear acá al lado, ya fue. Es que no me acuerdo dónde capturé. Ese es el problema. Creo que... Capturé... La ruta de arriba creo que... Me acuerdo que no capturé. Porque no había nadie nuevo acá. Y capturé la cuadradile. Y acá capturé, creo que a Enkrai. A ver. Ese buen Ekans. A ver. Ruta 11, efectivamente. Así que vamos a levelearlos al 21. No me acuerdo a qué nivel estaba el buen líder. LT Sur. Teniente Sur. Exactamente. Y vamos a ver. Rojo fuego verdoja, creo que 24 puede ser. 24, efectivamente. Ahí está. Volvimos. Que vamos a levelear al 21. Si de paso ya sos un grande y poderoso Gyarados. Aunque pará, creo que no leveleé, no peleé con todos. Iba a hacerlo, pero me destrozaron. Ahí está. Así que, uff. Ahora no tengo a nadie veneno. ¿Pueden envenenar? No lo sé. Vamos con Mari. Confusión. No, seas hijo de puta. Ahí está. Vamos con... Ragna, Nidorino, otra vez con Mari. Confusión. No seas hijo de puta. Bien, bien. Bien. Ok. Hola, buenas. Bueno, acá creo que podemos con Ryan. No, no podemos con Ryan. ¿Cuánta defensa tiene? Imagino que muy mala. Sí. Vamos con Super. Maldito hijo de puta. Así no se trata la gente. Ratata. Ratata. Vamos con bot. Dios, ¿tengo los Pokémon muy debajo de nivel o...? ¿O what's happened? ¡Hijo de puta, me hizo crítico! ¡Así no se trata la gente! ¡Malvado! ¡Que ya perdí 4! ¡No quiero perder a más! ¿Por qué son tan crueles? ¿Por qué? Es que yo solo quiero... levelear. ¿Por qué? Podría levelear con el busca pelea, ¿no? Esto lo asignamos acá. Perfecto, los dos quieren luchar. Vamos. 21, ok, pensaba que iba a estar un nivel un poquito más bajo.
Claro, antes tenía Ryan. Ryan Judut. Ahora tengo un Ryan Diglett. Y como no tengo a Zubat, entonces no me va. Es difícil me vuelva a salir un Judut. ¡Ah! Poder usar el revivir, pero no quiero. Pues vamos con Super. Bueno, polvo veneno. Te vas a morir tarde o temprano, así que. Cierto. Otro pichoto. Vamos otra vez con Ragna. Vamos con pichoto contra pichoto. Bueno. No me hagas tornado, no. Ese cambio no es lo que pensé. No me lo voy a jugar. No, otra vez. No, por favor, que quiero subir de nivel. ¡Oh, crítico! ¡Muajaja! Otro más. Vamos, Ragna, sube al 15. Así aprendes el puto placaje. Vamos. Contra Pidgey debería ser fácil. Ahí está. Dios. ¿Me la juego? Juguémosla. ¿Qué somos? Leones o fulanos. Arañazos. No. Grunido. Ascuas. Raticate. ¿Cuántos más le quedan? Este es el último. ¡Hiya! Ahí está. Bien, Ragnar 15. ¡Aleluya, hermano! ¡Aleluya! Creo que ahora Ragnar lo voy a levelear con otros Magikarps. Así le hace frente al solito. Ahí está. No pican. Ahí está. ¡Heya! ¡Heya! Eso, ¿y cuántos puntos de experiencia? 14. ¿Quién dijo que era buena idea esto? ¿Y se me va al Monte Pepita? ¿Al Puente Pepita? Quizás es una mejor idea. ¡Wii! 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 ¿Están todos curados? No, le faltan algunos placajes. Ahí está. ¡Wii! Ahí está, a ver. Oh, 5, justo. Vamos en orden. Ok. Deberías poder, Magikarp. Ragna, ¿eh? Deberías poder. Es un maldito Caterpie. Bien. Este ya no me gusta. Es que. Eso, crítico en 8. Eso. ¡Oh! Bien. ¿Tengo un antídoto? Vamos a ver si puedo no gastarlo, ya fue. Ya está. 10, 9, 8, 7, 6,
Bien, pero perdimos. Me parece que perdimos lo del busca pelea, ¿eh? Creo que no me deja pelear ahora. Uf. No tenía esto asignado. Ok, dos no quisieron. No, contra vos, no otra vez. ¡Ah! Ok, bot subió. 19, me baja, no, chau. Vamos con Ryan. Hijo de puta. ¿Qué nivel subat? 19. Vamos con Mari. Ahí está. Vamos. Pará, ¿cuántos PS? Pues estoy caminando así lo más tranqui de esa defensa. Bueno. Está acá, quiere luchar. Vamos a darle la pelea. Uf. Vamos mejor con... sí, con Ryan. ¡Pumba! Vamos con excavar de vuelta y en teoría debería morir. Ahora queda un PS por algún motivo. Bien, al 12. Bien. No empecemos. Ya está. Necesito un roca. Lo bien que me venía el roca. Lo bien que me venía el roca. Creo que esta fue la mejor, ¿no? Porque como son niveles bajos... no, es tipo planta. Es que son tipo planta. Ese es el problema. Vamos contra este, no me acuerdo qué tenía. Vamos con Ryan. ¡Bomba! Ekans, viene genial. Me intimida, no importa, voy ahora con Ryan. ¡Bomba! Nada, voy a curar. No sé hasta qué punto esto es buena idea. Y hasta qué punto es mejor luchar contra Pokémon salvajes. Que creo que es mejor ir abajo, porque... Ah, claro, necesito corte. ¡Maldito corte! Para, hice el... agarré el bono bici. No me acuerdo. Ah, no. Ahí está. Listo. Un trámite menos. Sí, mejor vamos a la ruta abajo. Yo creo que es mejor. Nivel 12. Nivel 12 las bolas.
tengo que dar una alta vuelta para curarme. Ya se me enfrenta todo menos Icans. Ahí está, crítico. No, Icans no, Icans no. La magia tampoco puedo cambiar, ¿verdad? Me va a envenenar, vas a ver cómo me envenena. Encima falla el placaje. ¿Really? Uf, hubiera cambiado, ¿no? Así aprovechar la experiencia, pero. Ok, y que él está en vivo y quiere saber qué era. Ups, esto no. Esto. Pequeño infarto me va a dar. ¿Qué tiene que hacer alguien acá para poder levelear sin que? En cualquier momento me lo meto en la guardería, ¿viste? Y espero que suba al nivel 19 y suba ese nivel 20. Dios. Un infarto me va a dar. Puta madre, puta madre. Hacer esto, ¿por qué? ¿Por qué son tan crueles? ¿Se acuerdan del espíritu que no me atacaba? Uf. Me había bajado mucho la defensa, Como este hijo de puta. Que voy a cambiar porque es capaz de matarme de un golpe. Uff. Se ve bien, ¿no? El directo. Me parece que no. Vamos a darle prioridad al OBS. A ver, y el proceso establece prioridad alta, ya que el juego le quiero dar por encima de lo normal. Así más o menos. More or less. Puede ir yendo bien. Y en teoría ya no debería haber problemas. Sí, espero bien. ¡Upa! Crítico. Buena. Fíjense, le saca 7 niveles y lo poco que le saca. O sea. No, no, fuera. Shu. Pará, estoy mal de vida. Cúrate. Que creo que todos murieron por Pokémon salvajes. Ahora no me acuerdo el Magikarp quién me lo mató. Creo que me lo mató el viejito de la punta de la ruta 11. O el YouTube, no sé. Pero que si todos murieron por Pokémon salvajes. Sé que las dos Maris murieron por Spearows. Spearows, asesinos. Ya fue. Nivel 8, Magikarp, decime que podés contra un nivel 8. Menos mal. Vamos con Ryan.
Bomba. So, nivel 18. Y Ragnar está el 17 todavía. Quiero ver una cosa en el OBS, que al final no me acuerdo dónde está. Ah, ahí está, sí. Lo tenía ahí. Va. ¡Hop! Y pum. No vendría mal. Un huevo de suerte. Bueno, ya es peligroso seguir. Ahí está. Vamos leveleando a los dos. Pocos monkeys, ¿no? Último. Listo, ya está. Hijo de puta. ¡Pumba! chao. Extraño a mi YouTube. ¿Por qué tuvo que morirse? Hay muchos pájaros. Oh, crítico. ¡Ah! Dos críticos. Todavía no sube el 17. ¿Falta mucho? Sé que nos falta mucho, pero... ¿se hace una eternidad? ¿En serio? ¿Cuánto te falta? 24. ¿Qué habilidad tiene? Nada rápido. Sube la velocidad con lluvia. Ah. Ahí está. ¡Aleluya! Faltan todavía dos niveles. De casualidad tendré dos caramelos raros. Ah, tengo uno. Pero... A ver si lo puede ver uno más importante de determinado momento. Lo malo es que no puedo levelear con un Pokémon más débiles a esto, porque no está. Bueno, sí, machicar, pero no vale la pena. Mientras que pesco entre cada uno y me dan 5 de experiencia. Creo que me dan 15 de experiencia. Bueno, no es nada. Uff. Ah, le hice 0, te van a jugar el dead. Pero me va a ir a 5 FPS. El tema es que es el último día del evento, por eso. ¿Qué hago jugando contra un Ekans? El miércoles que viene, algo que tengo que avisar, no voy a emitir, porque tengo examen el jueves y voy a estar estudiando. Logic. Pero bueno. Así que... pero para el siguiente directo ya habría atendido todos los exámenes, así que... en esa semana tengo todos los exámenes. Así que... quiero leer el 21, hacerme el barco. Y después intentamos ir al death. Que hay puntos dobles, hay que aprovechar. Pero, como que tengo ganas de jugar al death, tengo ganas de emitir. Pero sé que las dos cosas al mismo tiempo no puede ir bien. No puede ir bien, porque me va muy mal el juego. Más 5 fucking FPS emitiendo. Y ahora no lo puedo grabar bien porque se graba medio trabado por culpa de que lo tengo que grabar como en modo ventana. Ya que el Bandicam no lo detecta el juego. No sé qué le hicieron y qué estoy haciendo con Magical 10 veces. El juego no me lo detecta. Oh. El buen arañazo de Ryan. ¿Con qué araña? Nadie sabe, pero ahí está. Arañando. Ya sé, cuando aparezca Ekans, cambia.
Esa es mala persona. Hagámonos el barco, ya está. En serio, apreté derecha. ¡Uy! ¡Pam, pam! Esas son cazabichos, sí. Tampoco estoy muy leveleado. No tengo nada planta ni agua, ni cosa. O sea, este sería mi agua, pero todavía no puedo hacer nada. No es tipo volador, así que. Hijo puta. Sería ideal Mari, pero no puedo. No, no lo puedo sacar. ¡Ja! ¡No! ¡Ja! Corre, 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 vamos bien. Vamos con este. Oh, Ryan, todo tuyo. Un bomba sónica me lo mató. Un bomba sónico me lo mató. Yo me acordé. Mata al Sport 4. Sport 4. Igual fue más rápido él, así que. Un bomba sónica me había matado. Un puto bomba sónica. Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. ¡Hijo de puta! ¡Hacía eso, ¿verdad? ¡Epa! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Shu! ¿Cómo viene la Pokédex? 18. Acá no me lo dan ni en pedo, ¿no? Porque creo que acá dan algo. Busca objetos, no, tengo 18. Tampoco puedo atrapar mucho, señor profesor. Ok, ¿ya peleamos contra todos? ¿En serio? Pues nada. Que tampoco quiero pelear contra los pájaros. Ahí sí que puedo volver, por la cueva de Diglett. Upa. Oh, oh. No. 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 La puta trampa arena.
Leveleando al pedo. ¿Por qué no me puse a poner repelentes de mierda? No, tenían que salir tres los tres con puta trampa sombra. Los tres con la fucking... sombra trampa... no... trampa arena. Contador de muertes para ser más feliz. Media hora. ¿Cuánto tiempo estoy leveleando el pedo? 46 minutos leveleando para que unas putas trampas arenas no me dejen hacer nada. Y ahora vamos a ver si puedo jugar, porque quizás me voy al Minecraft porque no me deja jugar esto. Porque... bueno, ibas a tener que hacer eso por destello, pero me hubiera podido poner repelente.
Trampa arena. Encima dos me bajó. Me bajó el tierra para el gimnasio y otro Magikarp. Es que no puedo. No puedo con. No puedo. Yo volví a toda la onda que hace 2 semanas no pude ir porque uno me fue a capital. Y en el otro no me acuerdo qué pasó. Cuando me iba a poner mi tía ya no podía emitir, entonces por eso cancelé, pero porque se emití antes, no me acuerdo ahora. No me acuerdo. A ver cuánto. 20 FPS, 19, 7. A ver cuánto. 14, 16, 13. Se me va 30 jugando normal y emitiendo la mitad de FPS. Pregunto por qué mierda este juego no anda bien. Que le me lo explique. Y ahora la revisión de habilidades, que es casi lo más importante. Vamos a sacar la música, no es la mejor. ¡Puta madre! Que quiero cambiar y se me pone la miniatura de todas las ventanas y no me deja cambiar. ¿Tal vez acá? No. A Freddy. Sigo aquí. Hola, Ragna. Ah, se desconecta. Genial. ¿What? ¿En serio? Quiero tirar el coso y no sé qué apreté. Veo todo oscuro. ¡No, monitor! ¿What? Lector off. Ok, no sé qué pasó. No sé qué apreté, pero ahí volvió. ¿En serio? ¿Really? Nada, matame, ya está, no me importa. Todos desconectados. Agarrame. Ya está. A mí también me pasa con el Overwatch. Y es por el OBS. Dije lo de los. No sé a qué te referí. Yo me refiero. Lo de hacer el monitor fue porque tiré el cable y justo le di una tecla al monitor. Y lo del FPS sí, pasa siempre. Por eso no sé si jugar realmente, pero bueno. Ahí me suicido, ya está. Creo que puedo jugar un poco. Bueno, te perdiste la buena suerte que tuve en Pokémon. Básicamente me pongo a. Really? Bueno, entro en la cueva Diglett. 3 Diglett consecutivos con Trump Arena. ¡Ole! We'll try. When you try your best, but we are best. Nah. Y bueno, me mató al Magikarp que estuve 40 minutos leveleando, al Diglett que estuve media hora leveleando. Y cerró el juego con el mejor raga del mundo. Y vine acá a ver si podía jugar. Y bueno, eso fue más o menos lo que pasó en los últimos 20 minutos. Aunque debería cambiar el título en vez de 5 FPS, 10 FPS, porque me va 15 tirando coso, pero bueno. ¿Por qué se desconectaron estos dos? No entiendo. Y... ¡Ja! Vamos a cambiar el título. Vamos a ser más generosos. 15 FPS es lo más adecuado. Normalmente a veces va 15 a 5, entonces no sé. Ahí está. Vamos. Si pudiera emitiría Pokémon GO y me iría a buscar los Shiny también de paso. Pero bueno. Me dejo esa misión para mañana y hoy aprovecho los puntos dobles. Oh, un shake. Ahora cuando termine cuando termine esta partida, voy a mostrar que conseguí todas las cabezas con Leatherface. Maté a 25 Claudettes. Maté después a 25 Max.
después a 25 Dwights y luego a 25 Jakes. Después de tanto tiempo, en un mes y medio, conseguí las maletas cuatro caras. O sea, tengo las cuatro cabezas, pero no tengo ningún legacy. Me voy a llorar a la esquina. El finish. Ahora que lo pienso, ¿qué me conviene? ¿Hacer puntos o ir por los logros? Creo que como es puntos dobles, triples con la habilidad. Si reúne las cuatro medallas, me conviene ahora ir por puntos y después de que termine los puntos dobles, ir con el nuevo personaje, con el despertar y farmacia, a farmear cofres y cosas. Estas ofrendas, ¿por qué las sacaron estas ofrendas? ¿Y quiénes dicen? Es, son una mierda, es como que te cagues y te guardas el sorete, me han dicho. Pero cuando las personas, si el, por algún motivo las personas dejan de cagar, el sorete va a ser el material más valioso del mundo. ¿Por qué? Porque no se puede obtener más. Así que por más mierda que eran, o sea, como es, se les extraña. No sé si sabían eso. Por eso para el mapa nuevo solo hay una ofrenda, la verde. Al menos entre Meg y Claudette tengo todas las ofrendas viejas, como para guardar de recuerdo, pero me hubiera gustado al menos tener todo con Claudette, porque con Claudette es como que estoy farmeando, como que estoy ahorrando todo. Me pasé de Bill a Claudette, un petardo chino. Así tengo de recuerdo. Pero me he jodido, ¿eh? Igual quizás en enero vuelven. Dijeron que van a volver. Pero bueno. Ojalá vuelva Legacy. No va a volver, pero ojalá. Dream is free. Soñar es gratis, my friends. Soñar es gratis. Por eso prestigié a los cosos. A los personajes que tienen Legacy. Primero. ¿Qué pasó? Tiene arruinada, eso lo explica todo. Fue a buscar el totem. Pero desde que nerfearon las revisiones de habilidades. Va. Era lógico que no iba a darle alguna. 10 FPS me va a quedar. 15, 10. Ah, quizá vuelva a cambiar el título. 1 FPS, 2, 12. ¿Qué fue eso? ¡Juego! ¡Reacciona! ¡Juego que viene el asesino, la puta madre! Bueno, bueno. Ahí viene la imagen que estoy. En el piso ahora. No puedo así, no puedo así, no puedo así, no puedo así. ¡No! ¡No me haga esto! ¡Juego! ¡No! Mejor mover Minecraft. Es que no puedo. Ustedes vieron lo que era eso. Se acercó el asesino y me bajó 2 FP. ¡Ah, 1 a 0! Se tildó la pantalla entera. Pará, y se sigue tildando. Pará, se sigue tildando. Me pasa por ponerme generoso y poner 15 FPS. Pará, pará. Bye, bye. Volvamos a poner 5. Volvamos a poner los 5. A ver si va mejor ahora. No sé.
What the fuck? What? ¡Pero si estoy yendo para adelante! ¡Para allá estoy yendo! ¿Por qué te das media vuelta? Decime cómo puedo invocar eso. Decime cómo puedo invocar eso si la revisión de la habilidad hace ching y baja 0 FPS. Que le me explique cómo puedo hacer eso. Mira, está ahí el hijo de puta. Cinco FPS challenge. Ya no puedo grabarlo para YouTube porque no lo detecta en mi cámara. No lo puedo streamear porque me va a pocos FPS. Dios, no puedo. ¿Por qué no puedo compartir mi juego favorito con el mundo? Why? Maldito Bandicam, maldito FPS y maldito Dead by Daylight. Que no es. No tiene tantos gráficos como para que ande tan mal. Para. A todo esto todavía tenemos el Ruina maldito. Que me voy a dedicar a buscarlo porque. Jugando normal hay más chance de que le dé. Al. No me va a salir la palabra. Al cosito chiquitito. Pero. 5 FPS, ja. Lo regalo. Habría que chequear las salidas. Suele haber totems ahí. Ok, para. Podré salvarlo, ¿no? Sí. Al menos reúno una medallita antes de morirme, pues si me agarra me muero. ¿Recuerdan eso? Tranquila, Auri, ya estoy aquí para salvarte. Ah, te cagué. Bueno, vete, ahí hay un tótem. La purificaron. A ver por acá si hay algún tótem. Vamos a verificar acá la salida. No. Nope. Cero FPS es time. Me acerco al asesino time. Lo explica todo, mucho. Dale, matame. Ni contoneado, así que llévame donde quieras. ¿Qué prefieren? Que podría jugar minijuegos también, ¿no? Conozco dos, no sé si habrá alguno más, pero bueno. Minijuegos es Halloween y vamos a jugar mina al Mine. Ahí está. No deja después del directo. Uff. ¿Subirá a nivel 3? Está a nivel 3. No saben que tiene la lápida. Está presionando a Lauri, ¿verdad? Y nadie sabe que tiene la lápida. A ver, si tuviera la lápida, entras en un armario y listo. Zafaste. ¡Oh! ¡Descubrió que tiene la lápida! ¡Oh, no!
¿Tener minijuego de Halloween como juego? ¿Qué? ¿Lo puse al revés? Puse el nombre del juego, del coso y... Ah, no, también lo puse bien. Que ahora me voy al del LED porque me va 5 FPS, me va muy mal. Sí, ya se lo acabo de poner recién, pero como vi que el asesino tenía la lápida, tenía ganas de ver cómo finaliza esta partida. Sí, ahora me voy porque... así que me autorrepito. Pensé que un Pokémon... Las trampas arena de Diglett me mataron a dos Pokémon. Que estuve leveleando en todo el directo. Después de 40 minutos me fui a la mierda. Me vine acá. Tenía el título Freddy vs 5 FPS. Y básicamente estaba con el motor. Se ponía a 0 FPS. ¿Por qué? Porque se acercó al asesino. Es como que se acerca al asesino y baja a 0 FPS. Así, de una. Tomo un agua de vaso. Ahí tomo. Un agua de vaso. Pero bueno, igual sigue igual de... Sigue igual. Quiero ver cómo termina esto antes de cambiar el juego. Encima tiene luz extinta, ojo. Tenía luz extinta, o sea, la idea lo hubiera sido matar a este. Pero bueno, si fueran inteligentes, cuando suba al nivel 3 se meterán en un armario. Así. No lo pueden matar. O sea, ¿qué prefieren? ¿Que los memente o que los cuelgue? ¡Oh, Lori! ¿Por qué? ¿Y el otro dónde está? ¿En una persecución o...? Bueno, casi. Un poco más y le hace body block, ¿no? Pues si llega a subirle ese body block, sube a nivel 3 y lo mata en el acto. Mejor matar al streamer. Nah, igual yo casi que... A ver, si bien no me suicidé, fue imposible. Después vas a ver que me iba... Ahora que estoy expectando, no sé, me va a 12. Bueno, 4, 5, 13. Pero bueno, a ellos les va bien el juego, por lo tanto, pues, pueden jugar relativamente normal y para estar spectando partidas como... mejor, change the game. Y bueno, la triste realidad es eso. Que no es mi día. Encima es el último día de minijuego, por lo tanto, de puntos dobles, por lo tanto, quiero jugar esto. Pero también tengo ganas de streamear, que el miércoles que viene no voy a poder streamear porque tengo examen los jueves. Oh, encontró ruina, felicidades. Alguien encontró ruina al fin después de media hora. ¿Y el otro dónde está? Ah, ok. En una emocionante búsqueda para la salvación. Oh, te rompieron ruina, my friend. RIP DVD. En stream, en directo. Oh, en serio, no puede absorber más energía. Quiero creer que por eso no le hizo body block para absorberle toda la energía. Y... ¡Yopala! Mientras tanto, en la otra cámara. Oh, le vi el asesino, qué mal. Es tan cruel la vida. Oh, Memento Activated y encima se encerró en la esquina. No, se bugueó todo. Se bugueó todo. ¡Auch! El piso de abajo le tiró. Y ya está. Ya lo vimos, ya podemos cerrar el juego. Igual quizás porque tengo la OBS con prioridad muy alta, alta en vez de tenerla en alta. Por encima de lo normal, podríamos llamarlo. Pero vamos a cambiarlo a por encima de lo normal porque quizás es demasiado. Ahí está. Y lo siento, Dead, pero me vas muy mal en directo. Así que... ¡Adiós! Y vamos con lo que dice el título. Ponemos la música de fondo, que... ¿okay?
Sí, se pone play. Ah, Ryan, no sé. ¿Y sabías que ayer pude subir el especial? Me dijo Atom que lo viste y no te gustó, y no sé si es verdad o no, pero bueno. Quiero escucharlo de vos. Si lo viste. O si te enteraste que lo subí al menos. Tun tun. Tun. Sí, lo vi. ¿Es verdad que le pusiste 4 de 10 que no te gustó como Atom? O Atom es un mentiroso. ¿Qué te esperabas si no era eso? O yo qué sé. Si tus críticas constructivas, positivas o negativas. Si querés la posta, sí, no me gustó. Me imaginé que no todo le iba a gustar. ¿Qué te esperabas? ¿O por qué no te gustó? No sé. Quiero saber. Tan 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 tan. Para pa 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 para para pa pa pa. No es el cómo lo armaste. Es porque ya lo sabes. Es que muchos bajones de FPS se traba todo el tiempo. ¿Eh? Nada más en el espectro y el polerino pasa, porque tuve que captarlo, grabarlo distinto al resto. Es que el principio eso está hecho a posta porque había video, la explicación duraba más que los videos en algunos casos y en otros casos el video duraba más que el coso. Entonces ponía por separado a propósito, por así decirlo. Pero el FPS, bueno, con los anteriores no pasa. Se ve bien. Solo pasa en las últimas grabaciones del polerino y del espectro. Porque tampoco podía poner el vínculo de eso y lo que termina la explicación de vínculo, no sé, o poner la imagen en negro o volver a el Dwight corriendo. Ya vengo, dame 5 y te digo más que tengo que ir a buscar mis zapatillas nuevas. Pudo haber sido mi PC. Pero mirá, se trabó todo el video. Se ve. Ya vengo, ok. Please retweet. Ya se hace mucho que no abrió el juego. ¿Ya no? Si ¿Sí reacciona a esto. En the hive. In Spooky Games. Right the night. Espere, espere, espere. Que para esto quiero ponerme el bandicam normal. Que no lo estoy teniendo normal. Esto. Ah, vamos a establecer. Dios. Que todo va mal. A ver. El mine, vamos a darle por encima de lo normal. Para
Travel in mind by Lara Mitchell for Bedwa. The Lab. Acá está. Survive the Night es el nuevo juego. Pero bueno, vamos a jugar Pumpkin Infectation, que es el que conozco. ¿En serio uno de 20? ¿En serio un ejemplo? Decime que es mentira. Decime que es broma y que ahora entra más gente. Ok, va entrando la gente poco a poco. Es bueno. Ahí está. No me ha cambiado. Pam, param, param, param. ¿Por qué soy derecho? Debería ser zurdo. ¿Será que acá no hay? Oh, malditos. No se puede usar esto. Primera vez que juego. Conozco el juego porque vi gameplay, pero no conozco el resto del juego. Ya me puedo jugar Murder Mystery y esas cosas. Tan 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 para tan tan tan. Oh, soy una calabaza. Uy, oh, te exploté. ¿Me mataron o...? Oh, mierda. ¿En serio? Ya saben que soy un coso. Mierda. No es tan fácil. Mierda, me pasa por hacerlo por apurado. Mierda. Shit. ¿En serio? ¿No? ¿Ya ni me dejan respirar? ¿Really? ¿No me dejan respirar? Vale, ya quedan pocos humanos. Ah, oh, ya murió. Upsi. Vale, quedan cuatro humanos, así que... Lo estamos haciendo muy bien, gente. ¡Pumba! ¡Ah! Infecta el último. ¡Maja! Sí, sí. Pam param pam pam. Oh, mierda, no, este, dándole el buen hombre. Pam 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 pam. Hace mucho y no jugaba esta cosa. El mana. Pam 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 pam. Igual tengo que ahora grabar serie. Para este domingo no, porque ya tengo los bloopers. Pero para el otro.
Creo que toca. A ver, que ahora va a rotar Pokémon y Assassin's Creed porque no puedo grabar DVD lento. Hasta que los desarrolladores arreglen el bug que me causaron. ¡Otra vez el Pankin! Really? ¡Bumba! Te infecté. Infecté dos de una. Ja. Double kill. ¿Me mataron o exploté? Me parece que exploté, pero no lo llegué a matar. Infected. Claro, si yo soy la calabaza de GG, ¿eh? No pueden contra mí. Creo que exploté, porque no me dice you died. Ah, aquí explicado, complicado ese proceso ahí. ¡No! Oh, mierda. No. ¡Bumba! Quedan 50 calabazas, pero un humano. El humano que era. Caerá nuestro humano. Venceremos a nuestro humano. Upsi. ¿Dónde está? Esquina de allá, ¿verdad, no? Hay que pensar al humano. Ahí está. GG, otra vez ganó mi equipo inicial. Tan, tan. Pam. A ver si ahora somos humanos. Ricos y jugosos humanos. Spooky. Spoopy. Are you going to get spoopy? ¿Estás preparado de parecer a sus mierdas? Soy un humano. Un buen jugoso humano. ¡Viva yo! ¡No! ¡Fiu! Hijo de puta. Como que no hago bien estando solo, ¿no? Mejor. Algún día. ¡No! ¡Bam! Mate uno. ¡Ja! Siento más especial. ¡No! ¿Por qué? No es justo. Okay, no salió mal la jugada. No, demasiado, ¿no? ¡Pumba! No maté a ninguno. ¿Esta parte del juego existe? Bueno, GG. Al menos no perdí. Aunque el chiste es ganar como humano, pero bueno. ¡Humanos!
vampiros, los humanos. A lo mejor, ¿dónde es eso? El decir humanos. No sé. I don't know. Que se la verán los humanos. Pablo, estás medio estúpido con lo de humanos, sí, ya sé. Pero bueno. Para pam 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 pam. Para pam. Se ve bien esto, ¿no? Pam pam param. Calculo que sí. Y si no, buena suerte. ¡Oh, soy un humano! ¡Viva ser humano! ¡Humanos! ¡Ayuden! Tenemos que ayudarnos como una buena familia de humanos. Dun, dun, dun. No. ¿En serio me mataron? ¿Pero no te mataron de dos golpes? Ok, ya lo mataron. GG. Adiós, my friend. Nah, hijo de puta. ¿Me escucho? ¡Pumba! Good try, my friend. Really? También quería matarlo. Quedan 34 y 2 humanos. ¡Pumba! GG. Quedaron 22 calabazas todavía. Pam pam para para bam bam para para bam bam. Tan tan tan. Bam 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 baram bam 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 baram bam 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 baram bam bam. Somos humanos. Es bueno ser humano. ¿En serio? Me mata en el minuto 4 de partida, pero eso no es justo. Festejando que soy un humano y... ¿Para qué? Para que diga, bien, soy un humano. No es justo. No es justo. Yo sería ser un humano feliz. Exploté, ¿no? Bomba. Nah, en serio. Falla 4, pero para cuando activo mi bomba y ya no le erra. Bomba. Boom. Vamos matando de poco a los humanos. Bueno, no llegué. ¡Boom! ¡Humanos! ¡Humanos! No,
en serio, no había nadie. Quedan cuatro. ¿Dónde están esos cuatro? Están ahí. ¡Vamos! ¡Humanos! ¡Surprise! ¡Oh, humano! ¡Pumba! ¡GG! Casi como empecé haciendo calabaza en este juego. Bam, 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 bam. ¿Qué es eso? ¿Propaganda para entrar a servidores llenos y todo eso? No, lleno. Vamos a leerlo. Así que estamos. No hay nada que perder. Thank you for playing the game. This is you don't have premium yet. Today to join full servers, get larger parties and friend slots and a colored name. Oh my god. Nah. Ya demasiado que pagué por el juego para entrar aquí. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Soy humano. Rápido que no me maten de vuelta, como en el minuto uno de partida, como pasó los de dos partidas. Ok, entonces era ya. Uy, no, no es que no le salvé la vida. Bam 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 bam. No. No, 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 no. ¿Por qué tan cruel la vida? Sexto queda. ¡Humanos! ¡Humano! Oh, ¡hola, humano! ¿Cuántos humanos quedan? ¿Dos? ¡Humano! ¡Hola! No, casi. Aquí está ya GG, pero bueno. GG. Algún día ganarán los humanos. ¡Y yo me las voy a los humanos! Mi gato dice humans. Pensé que decía humanos en español. No dije nada. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Vamos. Sí, soy un humano, un humano. Un humano. Humano. La rea, la calabaza. Le volví a rear la calabaza. Es bueno ser humano cuando no te matan en el minuto uno de partida y maté a uno. Sí, maté a una calabaza. Maté a uno de esos que no son humanos. No, perdón, no puedo evitarlo. Mejor mantenernos unidos. No permití que el número de calabazas suba mucho.
Tiene que ahora aparece acá una calabaza. Bomba. Oh, no, no funciona. No sirve para nothing. Okay. Uf. Vamos a tener una buena defensa aquí, ¿eh? No. Esto no es bueno para los humanos. No, no. Good try, my friend. 35. Y somos 8 humanos. Vamos, que queda una calabaza sola acá. Pam. No, no. Pam. Vamos, que esta es la nuestra. Pam. Vamos, quedan 7 calabazas. We can do this. Humans. Humans win. Oh, maté un FK. Gente, nos quedan calabazas. Todas las calabazas son malas. Pam. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Me encanta esa calabaza, huyendo como si no hubiera mañana. ¡Sí! ¡Humanos! ¡Humanos! HUMANOS! ¡Humanos! ¡Humans! ¡Ganamos los humanos! ¡Humanos! 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 Digo, que me dejo. No me cabe. Pam. 20 minutos, media hora quizá me voy, así que probablemente no me quede mucho más tiempo. Acá creo que solo hay Murder Mystery, acá no era Slender, ¿verdad? Voy a dejar para el final. Cubecraft creo que era el de Slender. A ver si era este el de Slender. Me parece que sí. Andar. Pam. Vamos, que ahora tenemos que ganar como el, como Enter, como el Slender. A ver. Acepto. Pam. Voy al baño un minutito y vengo. Pam. Así que les dejo el ya vengo. Cuanto maximice el OBS. Y ya vengo. Claramente. Ahí ya vengo.
listo, I'm back. Vamos a jugar el Ender. Ay, que estamos de vuelta. Let's play. Liquid Arms. Yo estoy viendo los tips mientras. Bueno, que mucha gente se va porque no es el Ender. Ok. Search for the page. ¡Soy el Ender! ¡Oh my goodness! ¡Soy el Ender! So beautiful. Ahora, si el juego me va mejor, lo agradecería, ¿no? Aunque, ¿por qué tengo pólvora? ¿No debería tener otra cosa? Oh, por Dios, soy el Ender. Oh, una nota. Tum, tum. Buenas. Buenas, ¿cómo le va? Sí, sí, todavía estoy acá. Buenas. Death, my friend, you're dead. Dum, dum, dum. Hola. Bueno, yo Marta tenía un pedo, pero bueno. No, justo se fue. Buenas. No, me trabé. No. ¡Puta madre! Oh, no es bueno. Oh, my friend. No voy a usar el congelar. Oh, pobrecita, cree que esto funciona. Listo, siguiente. No funciona, mira para abajo, ¿eh? No es tan fácil. Aparte van dos páginas de 10, ja. Oh, te has muerto, mi friend. ¿Habrá alguien por acá dando vuelta? No. Creo que no hay notas afuera. Están todos adentro. Oh. Hola, my friend. ¿Cómo le va? ¿Puedo hacer así? No sé. Y no puedo correr, es como si tuviera ceguera ni a lentitud tengo. Ya, y ellos tienen ceguera. Oh. No. Igual ellos no pueden. Uy, 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 casi. Creo que acá suele haber una nota, es más, está allá. Y no la vio.
Buenas. ¿Estás ocupado? Vamos, humanos. Que también se llaman humanos. Hola, humano. Oh, no. No, se trabó todo. No, me voy a otro. Hola. Maldito. Hola. Creo que son los mismos que antes. Como el spa, humanos. Humanos. No menos. Humanos. Que quedan tres y solo agarraron dos hojas. Humanos. Ay, humano. Oh, my friend, humano. Oh, una nota, pero no la viste. Ay, que duele, ay, que duele. Uf, zapaste. ¿Dónde pero una nota? ¿Dónde pero una nota? ¿Dónde? ¿Dónde pero una nota? ¿Dónde pero una nota? ¿Estará? ¡Hola! ¡Surprise! Sí, mira para abajo, no es la solución, my friend. Ah, mira, murió al lado de una nota. Qué lástima, no la agarran antes de morir. Para ellos. ¡Quedan dos humanos! ¡Dos dulces humanos! Y ocho notas. Chichi. La tercera es que me enfrento a este ya. Oh, no agarró la nota. De la desesperación no la vio. ¡La puta madre! Voy a contar con que intenté tomar un atajo. Oh, sí. Y... Oh, mierda, me salió mal. Pero acá tenemos a mi otra víctima. What the fuck? No. No, humano. Muero, humano. Asesinato, murder. ¡Pumba! Uy, que me veo el otro humano, me veo el otro humano. ¡Uy, humano! ¡Estás afecado, humano! ¡Ay, humano! ¡Te salió mal, humano! ¿Y agarran la nota de por acá? Tres hojas. ¡No! ¡Murió al lado de la nota! Es que claro, uno no se sabe los mapas, por lo tanto no sé bien dónde hay notas. Ay, yo tampoco lo sé, que no que tenga... Los marcos tengan coso. Y 13 minutos tengo todavía. Algún día los humanos ganarán. ¡Algún día, humanos! ¡Algún día! ¡Humanos! ¿Qué de un humano? ¡Humano! ¡Hola, último humano! ¿Cómo le va? ¿Cuánta vida le queda, humano? ¡Ay, humano! Tiene que controlar notas, humano. Y no cagarlo, humano. Creo que la cagué yo, humano. ¡Ay, humano! ¿Cuánta vida le queda a este humano? Ah, amigo, que tengo hambre. Eso lo explica todo. Por eso no puedo correr. ¡Humano! ¡GG, humanos! ¡GG, humanos! ¡Humanos! ¡Sí! ¡95! O sea, hay humanos que ganan, pero... Sí, más. El primer humano tiene 260 y el primer Ender tiene 154. Es saber jugar. O sea, el Ender nada más te debería dar cuando hace el poder de congelar.
There are no outside the mansion. Oh, eso quería leer antes. No hay páginas fuera de la mansión. Good. No hay humanos fuera de la mansión. Ok. No, esto no es bueno. No hay humanos. Humanos. No hay humanos. Humanos, humanos, van a morir. Humanos, humanos, ya los maté, como calabaza y Ender. Vamos a matar humanos, 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 humanos. Humanos. Un humano. Where? ¿Dónde está la fucking mansión acá? Oh no. Creo que acá hay... No, no. Somos un humano. Y ya quedan 7 humanos, no es justo. Ups. Humanos. Oh, easy. Mamá. Ay, creo que en esta habitación hay una nota, o no, o cualquiera. Que se la agarraron. No, 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 no. Quizás hay más de 10 notas. Vamos que vamos 4. Y aún no me encontré Enderman. Al Ender, digo. El señor End.